todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenida a la informática que estamos dando. Espero que os esté gustando lo que hayáis visto hasta ahora. Así pues, con este deseo, solo me queda invitaros a que os quedéis. Comenzamos. ¿Os acordáis? Estuvimos viendo sobre todo historia de la informática y al segundo día estuvimos entrando un poquito más en concreto en lo que es el mundo del ordenador. Estuvimos viendo los componentes del ordenador, en concreto los que formaban parte de la torre, ¿vale? La CPU, la placa base de almacenamiento, las tarjetas de expansión, la tarjeta de red, la fuente de alimentación, tarjeta gráfica y sistemas de refrigeración. Y si os acordáis, al final, aunque no era un componente como tal, os incluí lo que es la caja del ordenador, ¿vale? Porque bueno, pues por sus funciones y por sus características se podía incluir como un elemento. En el día de hoy vamos a comenzar viendo los periféricos, ¿de acuerdo? Si os acordáis, los periféricos eran dispositivos auxiliares independientes mediante los cuales los ordenadores se comunicaban con el exterior. Estos no formaban parte del núcleo principal del ordenador, pero sí que debido a su importancia, ¿vale? Se les puede considerar claves porque se necesitan tanto para introducir como para obtener información del ordenador. Estos periféricos se conectan a la torre mediante puertos específicos que veremos también a lo largo del día de hoy y usando cables o también se pueden conectar de manera inalámbrica. En cuanto a los tipos de periféricos, podemos hablar de periféricos de entrada, periféricos de salida, periféricos de almacenamiento o periféricos de comunicación. Vamos a empezar con los que, no sin ser los únicos, sí que son probablemente de los más importantes, que son el monitor, el teclado, el ratón, la impresora y el altavoz. El primero que vamos a ver es el monitor, o también llamado pantalla. Es, digamos, el componente del ordenador donde vemos todo el trabajo que estamos realizando y se considera como el principal periférico de salida. Actualmente son muchos los tipos y modelos de pantalla y también diferentes sus formas, ya que pueden ser cuadradas, rectangulares. La diferencia más importante es la tecnología que utilicen para crear la imagen. El teclado es un periférico de entrada que nos permite escribir e insertar números y símbolos. El teclado del ordenador es similar al de una máquina de escribir, donde tiene su origen, pero con más caracteres y más funciones. Y además agrupados según su función. Tiene teclas alfanuméricas, de puntuación, especiales, numéricas, etc. En posteriores clases veremos el teclado más en concreto. Conoceremos cuáles son sus símbolos,
dónde está el teclado alfanumérico, cuáles son las teclas especiales, etcétera. Pero eso será en más adelante. Por otro lado, tenemos el ratón. El ratón es el componente que, conectado a la torre, bien por un cable o bien mediante conexión inalámbrica, nos permite movernos por las diferentes pantallas, así como abrir o cerrar programas o incluso cerrar el ordenador. Dispone de dos botones, uno a la izquierda y otro a la derecha, más una rueda. Estos dos botones realizan varias funciones. Básicamente es un dispositivo apuntador que detecta su movimiento sobre una superficie plana y lo refleja en el monitor con un puntero, cursor o flecha. Por otro lado, tenemos la impresora. La impresora es un dispositivo que nos permite transferir los datos a un papel o a una hoja de transparencias, en forma de textos, en forma de imágenes. Existen diferentes tipos de impresoras, pero las más comunes son las de inyección de tinta y las láser. Hoy en día tenemos las impresoras multifunción, que podemos decir que son el mejor ejemplo de periférico mixto, que tanto de entrada como de salida, ya que permiten, por un lado, la entrada de datos a través del escáner y, por otro lado, la salida de datos En la imagen, además, podéis ver las impresoras en 3D. Por último, me gustaría hablaros de los altavoces. Un altavoz es un dispositivo que nos permite escuchar señales acústicas que el ordenador emite como resultado de algunas aplicaciones. Los altavoces son muy importantes cuando queremos disfrutar de aplicaciones multimedia. Además, también los podemos utilizar para oír mensajes de avisos del sistema o mensajes de error, etcétera. También nos sirven para poder escuchar música, para escuchar audios, vídeos o también para escuchar a la persona con la que estamos comunicándonos a través de una conferencia, por ejemplo. No me gustaría dejar de hablar de los dispositivos sin hablar antes de un dispositivo que, aunque antes no era de los principales, hoy en día se ha vuelto en un dispositivo periférico de entrada indispensable. Se trata de la cámara web y es que con ella podemos realizar muchísimas tareas, desde la más obvia, como puede ser la de comunicarnos. También la podemos utilizar para hacer fotos, para como si fuera una cámara de vigilancia, para vigilar un lugar y entre otras funciones. La cámara web básicamente es una cámara digital, como la que incorporan cualquier otro dispositivo, como un teléfono, un móvil, una tablet, pero en este caso está confinada como en un gabinete, el cual debemos conectar al ordenador mediante un conector USB que se encarga de darle no solo la forma de transmisión de los datos, sino que además le provee de energía. En la actualidad existen principalmente dos tipos de cámaras web. Unas son las que se conectan al PC. Y luego están aquellas que no necesitan un PC para poder funcionar, ya que utilizan la Wi-Fi o una conexión Ethernet para la transmisión de datos y obtienen su energía de la red eléctrica. Estos dispositivos llamados cámaras de red se utilizan normalmente para la observación y la vigilancia, gracias a su autonomía.
Estos, aunque podemos considerarlos periféricos o dispositivos de carácter prioritario, no son desde luego los únicos. Además de que hay algunos que, según el uso que se les están dando, cada vez tienen más importancia. Es, por ejemplo, el caso de los dispositivos de escáner de huellas digitales. El escáner de huella digital es un dispositivo de entrada que permite analizar y comparar una huella digital mediante el escaneado de la misma con el objetivo de identificar a una persona en concreto. El funcionamiento de este periférico de entrada es a través de sensores biométricos sensibles al tacto, por lo cual pueden ser instalados en todo tipo de dispositivos. Actualmente los podemos ver en los teléfonos móviles. También tenemos otros periféricos, como pueden ser los teclados o dispositivos MIDI, que son capaces de comunicar datos al ordenador, que luego los transforman en instrucciones. Pero al mismo tiempo existe la posibilidad de recibir datos con el fin de notificar al usuario de diferentes situaciones. Existen también los dispositivos de audio o vídeo externos, que suelen ser bastante comunes, que son las placas de audio o vídeo externo que se conectan directamente al ordenador mediante USB y nos permiten recibir y enviar datos hacia y desde la placa. Luego, actualmente también en auge están las lentes de realidad virtual, que es otro tipo de periférico habitual, que son unas gafas o unos cascos de realidad virtual, con los cuales podemos mover elementos dentro de este mundo virtual creado por unas lentes en el sentido de lo que deseemos. Al mismo tiempo estamos recibiendo información relativa a nuestro entorno a través de una pantalla. Por eso se consideran dispositivos mixtos. Hasta aquí hemos hablado de los periféricos de entrada, los periféricos de salida, en función de si digamos, su trabajo o su función es la de enviar datos o recibirlos. Pero no hemos hablado de los dispositivos de almacenamiento. En cuanto a las unidades de almacenamiento, en este punto es necesario aclarar que no se incluyen dispositivos como, por ejemplo, los pendrive, los discos duros, como ejemplos de dispositivos mixtos, aunque sí que son capaces tanto de recibir como de enviar información, porque son clasificados únicamente como unidades de almacenamiento, ya que por naturaleza el sentido de movimiento de datos es entrante y saliente. Una vez que hemos terminado de hablar por encima de lo que era el hardware, que es decir, todos los componentes del ordenador físicos, los que podemos tocar, lo que procede ahora es hablar del software, que vendría a ser, digamos, la mente del sistema informático. Se trata de lo intangible, lo abstracto, lo solo accesible a través del sistema. Existen muchísimos tipos de software, algunos de los cuales vienen ya preinstalados en el ordenador, mientras que otros sirven de interfaz entre el sistema y los usuarios, gobernando los dispositivos, controlando los recursos, permitiendo la instalación de programas secundarios que el usuario desee. Así podemos hablar
de, por un lado, del software operativo o de los sistemas operativos, por otro lado, del software de aplicación y por último, del software del diagnóstico. Vamos a verlos enseguida en detalle. El software operativo, o lo que también se denomina los sistemas operativos, son aquellos programas que se necesitan para el funcionamiento mínimo del sistema y para que el usuario pueda disponer de sus recursos. Se trata de los programas fundamentalmente que proveen al usuario de un entorno de operaciones y que regulan el acceso a los recursos físicos del sistema, como por ejemplo la memoria, el procesador, etc. Tres ejemplos clave de este tipo de software son el sistema operativo Windows, el cual veremos en detenimiento más adelante. Por otro lado, el sistema Mac, que también lo veremos para que lo conozcáis. Y por último, el sistema Linux. En segundo lugar, tenemos los que hemos denominado software de aplicación. Estos son aquellos programas que el usuario instala en el sistema posteriormente y que le ofrecen determinadas funciones que van desde el trabajo hasta el ocio. Pueden incluir videojuegos, procesadores de texto, programas de diseño gráfico, programas antivirus, exploradores de Internet, etc. Gran parte de este software también lo veremos más adelante. Así, por ejemplo, conoceremos tres tipos de procesadores de texto. Conoceremos y trabajaremos con algunas aplicaciones de diseño. También conoceremos pues algunos de los principales antivirus, aprenderemos cómo funcionan. Cuando veamos además el tema referente a Internet, pues también le echaremos un vistazo a los diferentes exploradores que existen. En tercer lugar, tenemos el que hemos denominado previamente software de diagnóstico. Y este permite configurar todo el hardware del ordenador y comprobar que funciona correctamente. Un ejemplo de este tipo de software es, por ejemplo, la herramienta del administrador de dispositivos de Windows. Como hemos dicho hace un momento, el software es el conjunto de programas que trabajan sobre el hardware del ordenador y permiten llevar a cabo el procesamiento de la información. Un programa es un conjunto de datos e instrucciones que el ordenador interpreta y que posibilitan que trabajemos con el hardware del ordenador. Por último, me gustaría simplemente comentaros el término terminología informática, que es la tecnología que se encarga del estudio, del desarrollo y la puesta en práctica de los sistemas informáticos automatizados, es decir, del software. Así, los especialistas en tecnología informática se dedican principalmente a tareas como, por ejemplo, el diseño de software,
el establecimiento de redes de informáticas, el diseño de bases de datos, etc. Su propósito, digámoslo así, es el de facilitar la implementación de estas tecnologías en los ámbitos empresariales, productivos u organizacionales. Así pues, ahora que ya sabemos qué es un ordenador y cuáles son sus componentes, tanto los que forman el hardware como los que forman el software, y por otro lado, qué son los periféricos, tanto los de entrada como los de salida, como los de almacenamiento, y ahora que conocemos el funcionamiento de los principales, como son, por ejemplo, el ratón, el teclado, la cámara web, podemos decir que ya podemos empezar a trabajar con el ordenador. Sin embargo, no va a ser en esta clase cuando comencemos a trabajar con el mismo. ¿Por qué? Porque antes de encender el ordenador, no estaría de más saber cómo se conectan los diferentes periféricos del ordenador, porque aunque la mayoría ya los tendremos conectados, no estaría de más conocerlos por si algún día tenemos que quitarlos o queremos añadir alguno nuevo, algún nuevo componente, y esto nos permitiría saber cómo y dónde conectarlo. Normalmente, en la parte trasera del equipo se encuentran los conectores y aunque algunos de estos conectores se están comenzando a sustituir por puertos USB, que suelen encontrarse en laterales o en el frente, todavía podemos encontrar los conectores como los que veis en la imagen en la parte trasera de la torre. Del PC de la torre. Cada uno de estos conectores que podéis ver se les denomina puertos. Un puerto sirve como interfaz para enviar y recibir datos entre el ordenador y otros ordenadores o entre el ordenador y sus dispositivos periféricos. Los conectores macho y hembra de los periféricos se corresponden exactamente con su conector contrario, macho u hembra, de la parte posterior del ordenador. Además, para facilitar las conexiones, muchos ordenadores tienen los conectores de un color determinado para que la asociación sea más intuitiva. Los ordenadores modernos suelen tener ya pocas conexiones o pocos puertos paralelos, ya que muchos han sido sustituidos por puertos USB, que son como los que veis ahora mismo en pantalla. Las conexiones necesarias que debe tener un ordenador para poder
comenzar a trabajar son las conexiones con la red eléctrica, la conexión con la pantalla, las conexiones con el ratón y con el teclado, y actualmente todas, casi todas son USB. La pantalla además debe estar conectada a la red eléctrica, aparte del ordenador. Así pues, después de esta revisión de que el ordenador para poder trabajar tiene conexión tanto con la pantalla como con el teclado y el ratón y a la red eléctrica, y que la pantalla tiene conexión con el ordenador y además tiene conexión con la red eléctrica, podemos comenzar a trabajar en nuestro ordenador. En nuestro próximo vídeo aprenderemos a cómo encender y cómo apagar el ordenador. Aprenderemos cuál es el funcionamiento del teclado, cuáles son sus teclas principales, sus teclas con funciones, el teclado numérico. También conoceremos el funcionamiento del ratón. Haremos algunas prácticas y, si nos da tiempo, conoceremos el escritorio de Windows y trataremos de personalizarlo. Y eso es lo que haremos en nuestro próximo vídeo. Así que os invito a la próxima clase. Hasta entonces, un saludo. Chao.